Desde hace años, en México y en todo el mundo, la juventud ha impulsado importantes transformaciones, tanto a nivel social, cultural, económico y por supuesto político. Mujeres y hombres entre 12 y 21 años hacen girar el mundo aportando nuevas ideas, diferentes formas de entender la manera en la que nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. La perspectiva de la juventud es indispensable para la construcción de un sistema democrático, pleno y saludable. Los comités de representación estudiantil abren la posibilidad de ejercer la participación ciudadana y la vida democrática, ciudadanía y democracia. La juventud actuando de manera organizada en sus comunidades. ¡Comenzamos! La bienvenida a nuestro noticiario Me Toca Este Mundo. Les saluda Ainda Macías y me complace compartir este espacio con mi compañero Kevin Martínez. Gracias, Ainda. Te comento que el tema de los comités estudiantiles me resulta apasionante, pues además de que muchos proyectos escolares han surgido de estas formas de organización, también han tenido repercusión en la vida política y cultural de muchos países, de manera interna y no son pocos los casos que hasta de manera internacional. Lo que se discute, debate y acuerda en los comités estudiantiles, en muchos casos representa las posibles transformaciones que se generan en la sociedad. No es poca cosa. Vamos a ver por qué. El comité estudiantil es un grupo conformado por representantes de la comunidad estudiantil, compañeros, compañeras de un mismo grado, centro escolar o incluso representantes de toda una comunidad escolar. La iniciativa y la conducción del comité está en las manos de los propios estudiantes para atender sus asuntos de interés y para su beneficio. En ciertos casos, se decide involucrar a las personas del centro educativo o a las familias. El comité es un espacio de participación estudiantil y de trabajo colaborativo que fomenta y valora la vida ciudadana y democrática. Pero, ¿qué exactamente quiere decir que son representantes de la comunidad estudiantil? ¿Quién los nombra? ¿Cómo se eligen? Los integrantes del comité estudiantil son la voz de sus compañeras y compañeros. Escuchan sus opiniones y propuestas, les motivan a analizar y a reflexionar, generan las condiciones para que se decidan y actúen colectivamente, y construyen puentes de información y comunicación. Este es el sentido y el significado de representantes del comité estudiantil. No quiere decir que sean autoridad, mucho menos que sean autoritarios. Más bien son facilitadores de la organización estudiantil. Procuran que la población escolar, estudiantes, hombres, mujeres e incluso docentes se reconozcan como personas con derecho a intervenir e involucrarse en asuntos que les interesan o afectan. Ainda, te comento que son diversas las experiencias de jóvenes que ejercen sus derechos ciudadanos y la vida democrática. Veamos un testimonio del proyecto U-Report. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este foro de empoderamiento y activismo juvenil organizado por U-Report México y UNICEF. Mi nombre es Eliud Pizarro y soy del estado de Oaxaca. Actualmente formo parte del Comité Nacional de U-Report México, que es un proyecto de UNICEF para empoderarnos y garantizar nuestro derecho a participar. La plataforma de U-Report reúne de manera anónima las opiniones que tú y miles de jóvenes en México, Latinoamérica y el Caribe comparten a través de un chatbot en Messenger y WhatsApp. Hablamos sobre temas que nos preocupan: discriminación, igualdad de género, medio ambiente, entre otros, haciendo que tu voz sí cuente. Creo que estos espacios, pues hasta cierto punto nos hace sentir privilegiados, ¿no? Porque no solo somos nosotros, hay muchas juventudes trabajando en distintos temas, sobre todo en el tema en el que yo me involucro, que es cambio climático. Entonces, parte de lo que yo hablo ahora sobre mi trabajo no solo son cosas que yo he hecho, sino más bien es todo un grupo de trabajo que con el que he estado casi a lo largo de 3 años y pues espero estar muchísimo tiempo más. Y bueno, yo quería recomendarles dos cosas. Una es un tema que ya dijeron mis compañeras, que es súper importante y yo en un inicio pues así me sentía. Es que cuando estamos jóvenes tenemos mucha energía.
queremos hacer muchas cosas y tenemos muchas ideas, pero muchas veces a mí me pasó que no pensaba como de manera colectiva, ¿no? O sea, siempre era como yo y cómo hago esto, pero cuando me fui involucrando con más personas, me di cuenta que pues es algo que no voy a hacer sin ayuda de más personas. Entonces siempre es importante involucrarse con otros jóvenes, buscar, o sea, en sus colonias o en sus escuelas, como qué agrupaciones están trabajando temas que ustedes son afines, ¿no? Pueden ser temas de género, pueden ser temas ambientales, pueden ser temas de derechos humanos. Siempre hay grupos o siempre hay organizaciones que están trabajando y ustedes pueden acercarse y poco a poco irse involucrando, ir aprendiendo e ir desarrollándose, ¿no? Conocer cómo las visiones individuales pueden derivar en intereses colectivos. Vivir en ciudadanía implica, o debe implicar, la convivencia respetuosa que se da entre integrantes de una sociedad. Ciudadanía y democracia siempre tienen que ir de la mano. Una sociedad democrática es aquella que promueve que todas las personas sean consideradas iguales por el valor que tienen como seres humanos. En la vida democrática, todas las personas tenemos los mismos derechos y no hay diferencia por el origen étnico, color de piel, idioma, sexo, género, ideas, creencias religiosas o la forma de vivir. La vida democrática la construimos desde la infancia, donde la escuela se constituye como un espacio privilegiado para una formación en valores democráticos, poniéndolos en acción tanto a nivel de organización, actitud y participación escolar, como en el ámbito de los contenidos escolares, es decir, en el desarrollo de asignaturas, teorías y conceptos. Veamos la siguiente cápsula. Bueno, me llamo Patricia Duarte y soy de Fraiventos, Río Negro, representante obviamente de Uruguay, y para mí, a mí no me gustaba mucho todo lo que era participación antes, como que no me interesaba mucho, pero una vez que empezás a moverte y ver los temas, te empiezan a encantar y empiezan a formar parte de vos. Y mira, lo único que te quiero decir a vos que nos estás mirando es que la participación juvenil es algo extraordinario, algo de lo que no te vas a arrepentir y de verdad que forma una parte de tu vida. Los comités estudiantiles favorecen la generación de conocimientos y el fortalecimiento de habilidades para la vida escolar y comunitaria, tanto en sus integrantes como en estudiantes representados. Algunas habilidades que se pueden promover son: experimentar y fortalecer los valores democráticos, promover actitudes para el ejercicio de los derechos y responsabilidades, vivir la ciudadanía, fomentar la solidaridad y los liderazgos, practicar la libertad de asociación, aprender a organizarse de manera autónoma, asumir y cumplir compromisos, hablar en público, expresar y argumentar opiniones y propuestas, encontrar soluciones, negociar y lograr consensos, tomar decisiones, desarrollar la creatividad, diseñar, realizar y evaluar proyectos. Los comités estudiantiles se conforman para organizar actividades o proyectos en beneficio de las y los estudiantes y para su buena convivencia. Los propósitos de cada comité dependen del tipo de acciones que buscan, las cuales pueden ser educativas, culturales, sociales o deportivas, y se definen de acuerdo con necesidades e intereses comunes. No obstante, a lo largo de la historia reciente se han observado que muchas de estas acciones y necesidades se han conformado como verdaderos movimientos de transformación social de la vida democrática. Esto ha sido una constante en toda América Latina, en Europa y en Estados Unidos. En México tenemos los casos del movimiento estudiantil de 1968, que en el fondo propugnaba por el fin de gobiernos autoritarios y exigía la participación democrática de la juventud, tanto en los ámbitos de la política como en la cultura y el arte. Más reciente aún, el movimiento Yo Soy 132, que sin lugar a dudas significó un importante empuje en la vida democrática y electoral de nuestra sociedad. Comités de representación estudiantil, ciudadanía, vida democrática,
representación de un colectivo, intereses comunes, formas de organización, tareas a realizar, habilidades que se fortalecen, tipos de acciones y proyectos. Para comprender todo esto, vayamos con la entrevista que tenemos preparada. Hola Brandon, muchas gracias por tu entrevista. ¿En qué tipo de comité estudiantil has participado, participas y en qué rol has jugado o juegas? Y en mi caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de generar un proyecto que es un festival internacional de cine y este abrió muchas puertas, ¿no? Entonces, los comités puedes participar en alguno que ya está de la mano con la institución o puedes crear también tú comités de acuerdo a las necesidades que la misma institución tenga, ¿no? O sea, tú como estudiante tú puedes ver estas, a lo mejor estas deficiencias, ¿no? O por ahí por donde tú puedes incidir y es ahí donde tú puedes también crear tu propio comité, ¿no? Entonces, atacas algunos problemáticas, no solamente con tus compañeros, sino también vas de la mano con profesores, vas de la mano con las autoridades, ¿no? de las instituciones. Y esto es algo bien padre porque se genera una sinergia muy, muy interesante, ¿no? Con toda la comunidad, o sea, no solamente estudiantes, también vas de la mano con profesores y con las autoridades de los planteles. Y esto crea también ritmos de trabajo pues padres, ¿no? ¿Por qué? Porque estás no solamente incidiendo como en las cuestiones de tus materias curriculares, sino a nivel ya de una participación más inmersa y más inclusiva en la institución, ¿no? En términos de tu crecimiento personal, ¿qué es lo que más te ha dejado esta experiencia? Creo que el hecho de estar involucrado en estos comités, en estos grupos, me ha ayudado también a trabajar en equipo, ¿no? Y al mismo tiempo me ha ayudado un poco a saber que no importa la edad, podemos accionar en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que otra cosa que me dejó mucho es la parte de consolidar un pensamiento enfocado hacia concebir proyectos que puedan ayudar, ¿no? al desarrollo artístico, al desarrollo cultural de la población, ¿no? De la comunidad estudiantil. ¿Cuál consideras que es la importancia ante el hecho de que la juventud tome la iniciativa y la conducción de proyectos de su interés? Lo más importante, o sea, va en varios sentidos esta respuesta, ¿no? Porque de alguna manera sí te vuelves un agente de cambio, pero también es saber direccionar el proyecto y hacia dónde lo quieres llevar, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. En este caso, al ser un proyecto estudiantil, ¿no? Que se centra en un plantel en específico, lo más padre y lo más importante fue que el festival ha trascendido fronteras, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, ya hemos proyectado películas y hemos tenido conversatorios en otros países como España, ¿no? como Canadá, ¿no? como Ecuador, por ejemplo, y esto hace que el proyecto se vuelva más sólido. De acuerdo con tus vivencias, ¿cómo es que la organización de un comité estudiantil abre las puertas para la participación ciudadana? Cuando tienes todo este eje a nivel de una escuela, ¿no? No se queda ahí nada más. O sea, creo que un proyecto de esta índole al final trasciende las fronteras de lo estudiantil. Y entonces se empieza, después de determinado tiempo, se empieza a ver reflejado en las comunidades. Y creo que eso es lo más importante. O sea, incidir de esa manera en tu colonia, ¿no? En tu casa, ¿no? Con tu familia. Creo que de ahí esas semillas van germinando. Y es lo más importante de este tipo de proyectos, ¿no? Quienes encabezan un comité han de ser los representantes de un conjunto de estudiantes. Para ti, ¿qué significa la representatividad y cómo se manifiesta? Para mí la representatividad significa pues darle voz a en este caso, a toda una comunidad, ¿no? O sea, creo que lo más importante es también el hecho de cómo te ganas esa voz, ¿no? Creo que eso es una parte fundamental como en la participación
estudiantil activa, porque de alguna manera pues no cualquiera tampoco puede tener como esta voz, ¿no? Con toda una comunidad. O sea, creo que esas voces se ganan en el sentido de qué es lo que tú haces por tu misma comunidad, o sea, dándole vida a estos proyectos, dándole esa continuidad a los proyectos y también escuchando a la misma comunidad estudiantil. Creo que es algo bien importante. En este tipo de experiencias participativas, ¿de qué manera se ejercen los derechos humanos y la vida democrática? Pues yo creo que hay dos puntos que sí son importantes de resaltar y que justo creo que uno de ellos y el más importante es la libertad de expresión. O sea, creo que en este tipo de comités se abre mucho el diálogo, la conversación y el debate, ¿no? El debate para poder generar pues tolerancia y respeto a ideas diferentes que a lo mejor no van de acuerdo a los ideales de uno mismo. Pero creo que abre mucho el tema a estas conversaciones. El segundo, que creo que también es importante, es el derecho a vivir una libertad plena en la cuestión cultural y artística. O sea, creo que de alguna manera todos tenemos derecho a esta libertad de ejercer una vida cultural, una vida plena y artística en ese sentido. Entonces, creo que de alguna manera también el hecho de participar en esos comités ayudas a que otros también puedan ejercer estos derechos. Por último, ¿qué sugerencias puedes hacer a otros jóvenes para que en su entorno social participen como ciudadanos en convivencia democrática? Creo que estos proyectos que inician pues con tus amigos, ¿no? Porque son los que tienes que comenzar estos proyectos, de alguna manera se van consolidando de una forma bien orgánica y van a ir creciendo solos, ¿no? O sea, los apoyos van a comenzar a llegar, o sea, los profesores van a empezar a ver como esta propuesta, esta iniciativa, ¿no? Y se van a empezar a sumar, la gente se va a empezar a sumar. Y entonces después vas a ver que a lo mejor un proyecto que tú pensabas pequeño, después se va a hacer grande, ¿no? Y se va a hacer grande de manera orgánica. Entonces, creo que la mejor manera de empezar a participar, pues es justo creando las vías, creando las plataformas y creando los espacios que a veces, muchas veces pensamos que se nos tienen que dar, pero a veces creo que es un error. A veces creo que nosotros tenemos que empezar a generar estos espacios, estas plataformas, para que más gente con estos intereses pues se pueda ir acercando poco a poco, ¿no? ¿Quieres agregar algo más? Yo sí les digo que no se desesperen, de verdad. Algo que yo les puedo asegurar es que la constancia es algo fundamental cuando quieres generar un proyecto y que nadie lo conoce y que nadie sabe qué es. Yo, por ejemplo, con el festival tardé, pues fue un año y medio, o sea, desde que yo bajé una propuesta a un papel, porque pues la idea se fue generando en la cabeza y todo, pero fue año y medio que me tardé pues en generarlo, en desarrollarlo, en estructurarlo, en ir a tocar puertas y que muchas veces pues no se abrieron, ¿no? Entonces, sí llega un momento en el que hay desesperación, en el que hay estrés, en el que hay decepción, pero creo que lo más importante y que a veces somos como muy, muy eufóricos por querer que al otro día ya esté todo listo, ¿no? Y que el proyecto ya esté marchando. Creo que justo lo más importante es tener constancia y perseverancia. O sea, lo que dicen es cierto y que a veces lo escuchamos mucho y por alguna razón ya se escucha trillado, pero el que persevera alcanza, o sea, es muy real. Muchas gracias por esta entrevista, Brandon. Muchísimas gracias por el espacio, por invitarme. Nada, pues creo que me da mucha emoción poder platicar y poder transmitirles pues un poquito de lo que yo he podido generar a través de los años y que pues sirva un poquito para lo que ustedes quieran hacer. Entonces, recuerden que todas sus ideas pues son semillas que van a ir germinando siempre y cuando pues ustedes pues les den ese tratamiento, ¿no? Para que pueda ir generándose esa cosecha, ¿no? Entonces, pues gracias chicos por el espacio.
participado en alguna actividad impulsada por los propios estudiantes? ¿Te has involucrado en un comité estudiantil? ¿Algunas compañeras o compañeros te han representado? ¿Tus opiniones han sido escuchadas y valoradas? Participar en un comité de representación en tu escuela es toda una oportunidad de formación para la democracia. Veamos por qué. Festivales culturales, representaciones y exposiciones artísticas, programas de nutrición, higiene o salud, proyectos ecológicos, competencias deportivas, intercambios con otras escuelas, actos cívicos o conmemoraciones, actividades recreativas, talleres de fortalecimiento académico, muestra de resultados de proyectos escolares, campañas para la defensa y la promoción de los derechos humanos, consultas sobre el respeto a la diversidad, consejos para la resolución pacífica de las diferencias, foros para el fortalecimiento de los valores orientados a la convivencia. La forma de organización de un comité estudiantil puede variar de acuerdo con el propósito de su creación y de sus costumbres organizativas de cada contexto. Es importante que quienes se involucran lo hagan de manera voluntaria y no obligatoria, así como que tengan claro que realizan sus funciones en calidad de representantes de sus compañeras y compañeros. Para ello, procuran un ambiente de confianza mutua, promueven buenas relaciones y motivan la expresión y participación de todos. A fin de cuentas, son voceros de la mayoría y ejercen cualidades de liderazgo y de interconexión entre las distintas voces, propuestas y acciones. La estructura organizativa, la cantidad de integrantes y los cargos son definidos de manera colectiva después de revisar las propuestas vertidas. Un comité estudiantil ofrece una oportunidad para ejercer el voto directo en un espacio de autoorganización estudiantil. Una idea de estructura es a través de comisiones o equipos de trabajo que se arman según el propósito de la organización. Las comisiones básicas pueden ser Comisión Coordinadora, Comisión de Operación, Comisión de Requerimientos y Finanzas, Comisión de Vinculación con Docentes, Directivos y o Familias. Por su parte, las tareas generales del comité pueden ser convocar y coordinar reuniones, plantear estrategias de trabajo, estructurar plan de trabajo y calendarización de actividades, elaborar y presentar informes, organizar archivos, establecer vínculos con docentes, directivos y familias. Organízate y actúa. Sé parte de tu comunidad escolar. Ejerce tu derecho a expresarte, opinar, proponer y decidir. Participa de forma ciudadana y vive en democracia. Tu escuela y los comités estudiantiles son tus espacios de participación. El bienestar colectivo y la sana convivencia son posibles. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del noticiario Me Toca Este Mundo. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales. Visítanos en jovenesencasa.c.gob.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.